Otro de los llamados importantes que hace la comunidad aquí en Usaquén son los habitantes de cerca de 20 barrios de esta localidad que están pidiendo respuestas frente a una obra de valorización que lleva ya cerca de 4 años sin avance absoluto. Ellos están pidiendo respuestas justamente, que es la obra que va sobre la carrera 15 entre la 134 y la 170. Veamos cuál es la problemática y cuál es el llamado que ellos están realizando. Lo que debería lucir así, hoy se ve así. Pues hacer maniobras, meterse uno a veces hasta por los andenes porque los huecos son muy, muy tenaces. En el proyecto de acuerdo 724 de 2018, el Consejo de Bogotá aprobó algunas obras de valorización para la capital. Entre esas, la avenida Carrera 15 entre calle 134 y calle 170. En el norte de la ciudad, que incluye ciclorruta, vía y espacio público, dividida en dos tramos, pero casi 5 años después, no hay indicios de ejecución de la obra. Esta ciclorruta está en pésimas condiciones, generando inseguridad para los biciusuarios, generando inseguridad para los habitantes. Tenemos problemas ambientales y la verdad los habitantes nos sentimos tumbados por parte del IDU frente a que pagamos una valorización, entregamos nuestros recursos. Gerardo Sarmiento es veedor ciudadano de la localidad de Usaquén y asegura que son más de 20 barrios afectados por la falta de ejecución de esta obra. En el caso del segundo tramo, calle 153 a calle 170, el IDU nos ha informado que no tienen los recursos para la ejecución de este tramo, lo cual afecta a la comunidad. Y una de las cosas que más le preocupa es qué pasó con ese dinero que pagaron los habitantes de ese sector de Usaquén. Lo que se tenía proyectado al inicio de esta obra, que era que costaba alrededor de 68 mil, 70 mil millones de pesos. De eso, el IDU recogió los valores necesarios y el pago oportuno de la gente alcanzó casi el 98%. Las obras no se han visto por ningún lado. Esta ciclorruta desafortunadamente está desastrosa, peligrosa, no tiene luz, no tiene seguridad, no tiene nada. Y la plata sí la recibieron ellos. La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento a las obras de valorización aprobadas en el 2018, porque evidenciaron porcentajes de avance muy bajos, entre esas la de la ciclorruta de la calle 134 hasta la 170. Los vecinos de esta parte de la localidad de Usaquén esperan que el distrito se ponga al día con estas obras, que pagaron de su bolsillo. Pues estamos aquí en la localidad también para darle respuestas a sus habitantes y por eso antes, minutos antes, contactamos al director del IDU, quien respondió sobre todos los cuestionamientos planteados en el anterior informe de nuestra compañera Luisa Polo. Dijo que los recursos están garantizados, pero entre otras cosas también dijo que en junio de este año también estaría garantizada la ejecución o el inicio de la ejecución de esta obra. Escuchen ustedes. Que los contribuyentes estén tranquilos, o sea, las personas que pagaron la valorización no duden que la obra se va a ejecutar, que los recursos están ya en un contrato de construcción para ese tramo inicial y para el segundo tramo a final de año debemos tener también ya la contratación para que cumplamos con ese compromiso de valorización, es ejecutar completamente la ampliación y reconstrucción de la carrera 15 de la 134 a la 170.